Hola a todos, bienvenidos a otra videoprueba de Planeta MTB. Hoy probamos una bicicleta del segmento Enduro, un segmento orientado para todos aquellos pilotos a los que les gusta realmente disfrutar de las bajadas, permitiéndonos subir pedaleando pero sin buscar un rendimiento. Concretamente probamos un modelo Ghost Kawa, el más básico de ellos, una bicicleta fabricada en aluminio, con ruedas de 27 pulgadas y media y con un sistema de control electrónico en la suspensión trasera, novedad esta temporada. La marca alemana Ghost ya ofrece desde esta temporada el nuevo diámetro de rueda de 27 pulgadas y media. Por ejemplo, esta Kawa 6541 con control electrónico de suspensión trasera incluye tecnologías de construcción como la dirección cónica, los ejes QR, el sistema press fit para el pedalier, hidroformado en los tubos de aluminio, anclajes directos para el freno trasero y el desviador delantero. Nada más coger la Kawa, lo primero que sentimos es una cómoda posición de conducción algo elevada, muy divertida para bajar, menos para terreno mixto, pero sobre todo algo incómoda para las subidas. Esto lo solucionamos quitando algunas arandelas. La Ghost Kawa en esta talla 44 tiene un ángulo de 67 grados. No es muy lanzado para este recorrido, pero lo compensa gracias a las ruedas de 27 pulgadas y media y le permite moverse bien. A pesar de tener una altura de pedalier de 34 centímetros, es bastante fácil tocar con el pedal al pasar por las rocas, por lo tanto debemos vigilar esto. Los frenos Shimano SLX nos ofrecen un buen tacto, aunque quizás no muy potente en el tren delantero, teniendo en cuenta que incluye nada menos un disco de 203 mm. La transmisión encargada también Shimano SLX nos gusta mucho con su sistema 2x10. Las ruedas de 27 pulgadas y media nos permiten ganar en rodadura sin perder excesiva agilidad en la montaña. La horquilla Fox 34 Talas de 27 pulgadas y media es una muy buena herramienta de trabajo para este modelo endurero, gracias al cambio de recorrido de 120 a 160 mm. El amortiguador electrónico trasero es una novedad esta temporada. Sus 155 mm de recorrido se pueden regular gracias a un mando situado junto a la maneta del freno trasero y que está perfectamente visionado por un display colocado en la potencia. Este display nos ofrece, entre otras, las velocidades media y actual, el cronómetro, la distancia, la cadencia, temperatura y, como no, el icono del amortiguador con las funciones de posición abierta, media, cerrada y el modo auto, mediante el cual definimos la responsabilidad y lectura del terreno al control electrónico de los impactos. Existen 5 sensibilidades, siendo la número 1 la más y la 5 la menos sensible. Nos ha gustado mucho la facilidad de manipulación, la rapidez de respuesta y la curiosa lectura del terreno a cargo del propio amortiguador. Con respecto a la batería, la duración dependerá de su uso, pero nosotros en 2 semanas no la hemos agotado. En subida cabe destacar la posibilidad de cambio en el recorrido de la horquilla, permitiendo adoptar una óptima posición para buscar rendimiento. Con ambas posibilidades de regulación en la suspensión, la tija telescópica y las reacciones de este cuadro por rueda de 27 pulgadas y media, la Kawa es una divertida compañera para el terreno mixto. Las bajadas son divertidas y seguras, gracias, entre otras cosas, al conjunto de las suspensiones y a la posición de conducción. Tan solo una mejora de tacto en el amortiguador trasero y unas ruedas más potentes cambiaría para mi gusto personal. Ya estamos aquí. Espero que hayáis disfrutado de la prueba tanto como nosotros con la bici en marcha. Nos vemos en la próxima entrega, aquí en planetamtb.es.